Hi, good evening. Good Hello. evening. Yo dije, I'm frozen. Hi, Blanca. Hi, Carlos Antonio. Evening. Hi, Nora. Hello, Carlos. Luis, very good. Luis Alfonso, Karina, excellent. And Edwin Valmore, very good. Hi. How are you today? Yeah, you're fine? All right, very good. Fine. Gonzalo está entrando. You? Very good. Hi, I'm great. Very good. Hi, Gonzalo. You're working, Gonzalo. Gonzalo is at his job right now. Hi, Okay, Luis. I got it. All right, very good. Hi, Luis Alfonso. How are you? Hi, teacher. I'm fine, and you? I'm great, Luis. Thank you. How was your weekend, Luis? It was a good weekend? Very good. Yeah? Yes. Okay. Very What? well, very well, very well, very good. Very well. Thank you. All right. Luis, what did you do on the weekend, Luis? I go to the airport. You went to the airport. My wife fly to Florida Oh, yesterday. wow. I lonely in my house today. Oh, All right. 2 months. 2 months. Yes, sir. Oh, really, Luis? Yes. Okay. See. That's nice. Is she going to a family's house? No, a friend. Oh, a friend's house. Yes. Wow, Yes. super, Luis. Very nice. Our family. Yes, of course. Yeah. All right, very good. Luis, are you happy or are you sad? I'm so much happy. Luis, you're terrible. Oh no, Luis. That's very nice. All right. Well, that's okay. Enjoy. All right, Luis Manuel, hello. Hi, Luis Manuel. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. Very good. I'm happy to see you. William, hello, William. Hello, And teacher. William, what happened on Friday? Yes, me casé, teacher, y no pude asistir. Oh my goodness. All right. Okay, Francis Elizabeth Martinez. Hi, Elizabeth, how are you? Good. And you? Me alegra mucho verla después del Friday that you were lost. All right, very good. Very good. Gracias. Yeah, very good. All right, Olga, hello, Olga, very good. Thank you for being in class. How are you, Olga? Bye, teacher. Good afternoon. Good evening. Good Very good. evening. Yes, good evening. It's okay. Very good. Good evening. That's okay. Don't worry about it. Evening. All right. Hi, Jose Eduardo. And Norma is also coming in. All right. Galileo, ya estaba. Ya iba a preguntar yo por Galileo. All right, guys. Very good. So let me take attendance para empezar y luego vamos con el review del last week. All right. Let me see here, guys. Alex Humberto Saldaña. Okay. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Very good. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Okay, Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Very good. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Thank you, Edwin. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. All right. Present. Thank you, Francisca Elizabeth Martínez Gámez. I am here. Thank you, Gonzalo Valle Valle. Present, teacher. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. José Galileo Barrera Hernández. I'm here, ma'am. Are you In the driving? dark.
No. Okay. No, you're home? Yes. Okay, very good. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Hey, what happened to Carlita? Luis Alfonso Martínez Pérez. Present, teacher. All right. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Norma Lizeth Quintana Mancía. Present, teacher. Very good. Olga Marina Contreras Acosta. Present. William Mauricio González García. I'm here, teacher. Thank you. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. All right. Ada Karina Cruz García. Present, teacher. Okay, thank you. And Ana Karin Solís López. All right, guys, very good. Felicitarles porque la mayoría, bueno, así que todos, solo creo que una o dos personas, una creo, no terminó, había terminado todavía la plataforma hasta el día de ayer. All right, so please do it. El resto de ustedes, súper bien. You finished everything. Excellent, guys. All right. The exercises or the homework and the test. Super well done, los felicito por eso, son alumnos muy aplicados, so super nice. Thank you for that, all right? Okay, guys, so we're going to begin Unit 3. This is our third week. We have two more weeks to go and we finish, okay? The time is flying very, very fast. So this week is week number 3, unit number 3. Esta semana es más relajada porque solo tiene las tareas de la semana. Ya la última semana, igual que la anterior, tenemos las tareas, más el examen final después de la cuarta unidad, all right? El cual tienen que terminar para el jueves antes de terminar el curso, all right? Pero igual, les vamos a ir recordando en su momento. Ahorita preocupémonos por las tareas que corresponden a esta semana, all right? So, guys. All right, so we're going to begin Unit 3. Okay, so are we ready? Are we ready to begin Unit 3? All right, guys, very good. Let me see. Let me just put my book with for you guys here. Oh, okay. So here, we're going to talk. Vamos a cambiar el cassette un poquito. Vamos a dejar descansar. Carlita, hello. No vamos a dejar cantar a Carlita, pero hi, Carlita. Hello, teacher. Hello. Alex is here. Very good. Excellent. Alex is here. All right. Entonces, vamos a cambiar un poquito el cassette, el CD, no sé. Vamos a dejar de hablar un poquito del simple present, okay? We're not going to talk about simple present right now, but you need to remember simple present, okay? Simple present is here, all right? Ya lo vimos todo el módulo 1, más dos semanas del módulo 2. So now we need to switch a little bit, right? We're going to talk a little bit about future, okay? Future events, okay? Like what we're going to do tomorrow or next week or next year or next Christmas or el siguiente curso, all right? El siguiente módulo, so that's future, okay? So, we're going to do that. I'm going to show you this. We have the book here. Unit number 3. I will be able to describe future work events, okay? And schedule events at the workplace. Okay. So, here, guys, we have, please listen to me, and then we're going to do the conversation together. Peter, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Let's see. Please look at the conversation right now. Check for vocabulary. Check for pronunciation. And if you have any questions, let me know. All right. I'm going to give you 1 minute. Revise the conversation there, please, guys.
All right, no questions about vocabulary, no questions about pronunciation. I mean, a question, teacher. Yes, Luis. You say during the presentation for the CEO. Yes. CEO. Yes. No CEO. No CEO. CEO. No, es CEO porque son como las siglas, las letritas. Iniciales. Iniciales. Uh-huh. And guess meaning qué significa guess. Ah, guess what, es como, guess. ¿Sabe qué? ¿Adivine qué? Guess. Guess es adivinar. All right. Yo, sí, gracias, sí. All right, very good. Quizás yo lo tenía como un, este guess lo tenía como un invitado, algo así. Pero es con T, Luis. Yo había sacado eso. Lo que pasa es que se parece la palabra, es con una S y una T al final, guest. Ah, all right. Por eso. Uh-huh, uh-huh. Very good. All right. Thank you, yeah, very good. All right, very good. Thank you. All right. I don't see. All right, no, that's okay. Very good. Any other question, guys, about the vocabulary, or are we okay with everything else? No, everything is okay. All right, let's see. Yes. Everything is okay, teacher. Thank you. Someone else said teacher. Teacher, this word is presenting, or what is the pronunciation? Presenting. Presenting. Yes. Presenting. Yes. I'm presenting with Hector. Very good. Yes, very good. Okay, thank you. All right, anything else, guys? No? Okay, let's see. Judith, can you please be Peter? And William, you're going to be Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is... But Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. All right, very good. Ya vamos a revisar ahí. No se preocupe. Gonzalo, can you be Peter? And Galileo, can you be Henry, please? Hey, teacher. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the Jubilee conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the company about it. Excellent, guys. Thank you. All right. And the last two, let me see here. Olga, can you be Peter, please? And let me see who else I have here. And Ellie, can you be Henry, please? Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the early conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So
I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation of the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. All right, guys, thank you very much. That's very good. Okay, let's see. It says, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. All right, the committee about it. Okay. So the pronunciation is presenting, committee. All right, guess what? Yo les digo algo, hey, Alex, me dice, les digo, hey, no sé. Como a Luis ahorita, ¿verdad? Luis, Alfonso, why are you happy? Y me dice, guess what? My wife is not in El Salvador, all right? Luis Manuel is terrible. Oh, Luis Alfonso is terrible, all right? So guess what es como adivine qué, all right? Guess what? My wife is not in El Salvador, right? All right. Very happy, teacher. I know, Luis. You're terrible. All right. Mire que esto se graba en YouTube, all right, Luis Alfonso. No lo va a ver su esposa por allá. All right. Very good. So guess what? I'm presenting, okay? A ver. So guys, here we're talking about future events, okay? We're not talking about simple present. We're talking about future, all right? Let me just check something here, guys. I just need to check something. All right. Okay. So I'm going to stop sharing this for you. And we're going to talk a little bit about future. When we talk about future, we have many ways to express future. But there are two things that we need to do to express future. Okay. Por lo general, ¿no saben qué? Cuéntenme ustedes qué saben del futuro. Vamos a empezar por ahí. ¿Quién me ayuda sobre el futuro? Teacher, I have conocimientos generales. Yes. For example, un futuro inmediato se usa la expresión going to. Un futuro inmediato es decir para hoy más tarde, hoy en la noche o mañana temprano. Okay. Pero si ya pasa, digamos, 3, 5 días o más, se utiliza el will como sinónimo, como auxiliar de futuro. Sí. Realmente no, técnicamente no sé cómo explicar la estructura, pero sí conozco. Okay. Las palabras. All right, very good, thank you. Who else? All right, guys, anybody else sobre el futuro? No. Ana, Solís, Beita, you're here. Oh, very good. Very good. Okay. Anybody else? Hi. Hi, teacher. And Carlos Alfredo's not here yet. Carlitos, no. All right. Okay. So, ¿alguien más me ayuda con el futuro? No, nobody? Individual, you use present continuo, too. Okay, very good. All right. Okay, entonces, ahorita nos vamos a hablar un poquito del future, pero lo vamos a relacionar mucho con el presente continuo. Que el presente continuo no solo nos ayuda a expresar una acción que está sucediendo in this moment, but also the near future. Y es como lo estamos viendo acá en el manual,
All right, usando el presente continuo. Si se fijan, cuando ya vamos a, si usted me dice, ¿qué es el presente? Puede ser que algunos no sabemos qué es el presente continuo. No se preocupe, ahorita lo vemos. A ver. Solo déjeme regresar aquí. Ok. Si se fija aquí, we're talking about is, Julie is attending. All right, Julie, subject, is the verb to be, attending ing, all right? Abajo dice I am presenting, I is the subject, am is the verb be, presenting is the verb with ing. Let's keep on going down. It says I am informing, I is the subject, am is the verb be, informing is the verb with ing, all right? Entonces, sí podemos usar el ing, all right, for future, not only for activities that are happening in this moment, okay? Now, ¿cómo formamos el presente continuo? That's what we're going to see right now. Give me a second here, guys. All right, so we have this here, and we talk about present continuous, okay? What happens to the present continuous? This is what we do. All right, we have the subject, lo que estamos hablando, subject, the verb be, all right, in this case is, the verb plus ing. Fly se convierte en flying, okay? So this is how we make the present continuous. The bird is flying, okay? Tomorrow in the morning, the bird is gonna fly, I guess. Okay, the bird flying, no. Tenemos que tener ojo con esto, ¿verdad? Cuando hablamos del presente continuo, ya sea para usarlo, para referirnos al future, or press, like the moment that we're talking about, we need to use the verb be. No podemos decir the bird flying, no. The bird is flying. El verbo be se casó con el ing. All right, and they're always together, always, always, always together. Usted no puede dejar el verbo be afuera cuando ocupa el ing en el verbo. Yo no puedo decir I am playing. Usted dice I am playing. No, I cannot say he is dance. He is dancing. All right, you cannot say you are swim. No, you are swimming. Okay, sí. So that's when we need the present continuous. Y tenemos que formarlo así. Do you guys understand? Yeah, teacher. Yes, Alex. I remember en el colegio, me acuerdo que ese ING, que es el gerundio, lo decían como ando, ando. Sí. ¿Es correcto? De hecho, sí, es correcta, o sea, el endo, ahí, ando. Los pájaros están volando. Exacto. Ok. All right, ahora, sí, muy, muy correcto eso, Alex. Ahora, el ING no es lo mismo que el gerundio. All right, tanto el gerundio con el, como el ING del verbo ING, se escriben con ING, pero el gerundio es un nombre, funciona como nombre. Mientras que el ING en el verbo sí funciona como verbo, como tiempo verbal, endo, ando. Okay. All right. Yeah. Tell me, Galileo. I have a question. Yes. I am a little confused. Some minutes ago, you asked me about future. Yes. But right now I am very confused because you are talking about present continuous. Continuous, yes. Is the relationship? What is the relationship? That's okay. Lo que pasa, Galileo, I'm going to say this in Spanish so you guys understand it, porque lo más probable es que la mayoría estemos así como, ah, all right. En inglés podemos expresar futuro de varias formas, okay? No solo usando el will, solo que hay un micrófono abierto por ahí, no sé si me ayudan con el micrófono, please. Una de las formas de usar el futuro es el will. I will go to the beach tomorrow, okay? Otra forma para expresar futuro es going to. I'm going to play basketball. All right, that's another future. Y otra forma de expresar futuro, y bien lo decía Ellie,
es usando el presente continuo. ¿Ok? Por eso es el del por qué o la relación, Galileo, es del presente continuo con el futuro. Porque el presente continuo estamos descubriendo ahorita que no solo se limita a acciones que están sucediendo en este momento, sino a acciones futuras. ¿Ok? Pero es un futuro muy corto, ¿verdad? O se puede decir para cualquier tiempo. Porque usted me puede en la oración dice yearly. Y eso me llamó la atención en el diálogo que nos presentó, dice... Yearly. De hecho, no lo limita, Galileo. No es como que solo le permite un día o una hora o media hora o un año. No lo limita en tiempo. All right. Okay, interesante. Okay, very good. All right. Entonces, ¿me entienden los demás what I'm talking about, guys? ¿Sí? ¿No? ¿So-so? Help. All right, so-so, William. ¿Ya? A ver, vamos a hacer esto. A ver, vamos a regresar al manual. Necesito que veamos el manual aquí para que podamos entender. A ver, acá, si usted se fija, no estamos hablando del will. No estoy usando will en esta oración. Yo digo, Julie is attending the conference este año. Ahora, ¿cómo lo voy a traducir? Es diferente. Yo no lo puedo traducir como, pero Julia... está atendiendo la conferencia o está asistiendo en la conferencia, porque si usted lo traduce así, usted dice, Julia está asistiendo a la conferencia este año. No tiene sentido porque es como en este momento, ¿cierto? El endo-ando que decía Alex. Entonces usted lo traduce como Julia o Julie atenderá o asistirá a la conferencia este año. All right, entonces ya se vuelve un futuro. Okay, do you guys understand it? Yeah, so. Yes, también se puede decir estará atendiendo. También, si usted gusta, estará atendiendo. All right. Ahí como la que con la que usted se sienta como más cómodo o cómoda, pero sabiendo que el presente continuo lo puedo ocupar para expresar futuro. All right. No solo para expresar acciones que están ocurriendo en este momento. Teacher, okay. Yes, Galileo. This topic is completely new to me. Are you serious? Yeah, completely. All right. Yeah. Okay. Very good. But it's not. I mean, it's very commonly used, Galileo. But yeah, I understand your point here. Vamos a seguir aquí un ratito en el libro para ver cómo nos lo presentan ellos acá. Ok, a ver, veamos esta estructura, la página 30. How to use present continuous, mire, for future events. Y ellos se lo ponen aquí, present continuous for future events. Not present continuous for activities that are happening in this moment. It's for future. All right, ahora, es la misma estructura del presente continuo normal, por decir así. We need the subject, the verb be, and the main verb with the ing, all right? A ver, I am meeting the interns tomorrow. Mire aquí, miren la primera oración. I am meeting the interns o los empleados, ¿cuándo? Mañana. Tomorrow, very good, all right? Yes, thank you. So this action will take place in the future. It's not happening right now. ¿Ok? La palabra tomorrow lo hace futuro. ¿Ok? Letter A says, what time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. Puede ser que la pregunta yo se la hice a usted a las 8 de la mañana. Y usted me dice, teacher, es que ella los va a entrevistar a las 5 de la tarde. Yes, future. Right? Or I am writing the report next week. ¿Cuándo voy a estar escribiendo ese report? Próxima semana. Next week. All right. So I'm using present continuous to express future. Teacher. Yes, Galileo. This is really interesting. Yes. Entiendo que según la estructura, sujeto. Verbo be. El sujeto, el verbo be, más el gerundio.
y el complemento. Entonces, claro, entiendo de que si es gerundo más un complemento que se está refiriendo al futuro, me doy por entendido que la expresión es del futuro. Está hablando del futuro. Sí. Y que el complemento determina qué tan largo es el futuro del esperado. Sí. Uh-huh. Yo le puedo venir y decir, Galileo, nos vamos a encontrar la otra semana. I'm meeting you next week. I'm using present continuous, but the next week makes it future. Yeah. I right? Okay. I can you say, yeah, very good. We're planning to, I don't know, we are planning to meet for next course. All right, the next course is the future. Okay, so ese complemento que dice Galileo es el que nos indica que estamos usando el presente continuo para acciones futuras. All right, si yo le digo, I'm teaching you next course. All right, so that's a future. We're not talking about right now. I'm talking about the next course, que sería en 3 semanas. Yeah. Maybe 4 weeks. All right, so that's future. Okay. Very good. A ver, Luis Alfonso, ¿cómo vamos? We understand or so-so? So-so. Okay. A ver, Dinora, you understand, Dinora? Yes, very good. Bea, you understand? Yeah, very good. Excellent, very good. Edwin, Antonio, you understand? Yes? Yes. Yeah, all right. Carlos, yes. Antonio, yeah? Very good. Teacher, teacher. Yes, Carlos, tell me. Hay una oración que me llamó la atención también, uh-huh, donde decía de organizar algo, ¿sí? Pero decía in the afternoon. Sí. Se supone que entonces estamos hablando de que le está sucediendo la conversación en la mañana. Podría ser, sí. Uh-huh. Okay. All okay. Right, ya se vuelve un futuro. Corto, pero futuro. All right, because sí, es lo que usted dice, ¿verdad? Puede que la conversación usted y yo la tuvimos en la mañana, porque nos referimos in the afternoon, ya se vuelve futuro. All right? Okay, sí, yeah, gracias. Very good. Okay, very good. Any other question, Alex? Teacher, ¿cómo vamos? Eso, yes, dígame. Y con eso, yeah, con eso creo que lo podemos hacer nosotros corto, largo, como sea, por ejemplo, tomorrow, next week, next year, next 10 year, next, cuando estamos en día, o sea, yo creo que lo podemos extender eso. Pretty no problem, much, ¿no? Pretty much, Alex, yes, all right, or next week, yeah, or next class, okay? I don't know why, well, complain. All right, yeah, I can say, I'm checking the homework tomorrow. All right, for example, si yo les dejara tarea, yo les diría, I am checking the homework tomorrow. El tomorrow me lo hace futuro. All right? Diferente es que yo nada más le digo, I am checking your homework right now, in this class, in this moment. Or I say, I'm checking your homework next week. All right? Entonces, yeah, esa time expression se vuelve, nos hace que todo el contexto se vuelva futuro. All right? Yes? All right. Okay. Questions, guys? No questions? ¿Estamos bien? All right. Okay, veamos aquí. I wanna show you something here. Vamos a regresar a la conversación. Miren, well, here I'm attending the conference this year, este año, pero no es ahorita. In this moment, all right? Y la otra era, ¿dónde estaba el de afternoon? Creo que estaba abajo. Okay. Oh, at 5 p.m., entonces damos por entendido que pueden ser las 3 de la tarde, 5 p.m., pero ya es futuro. ¿Ya? It's a very short future, but it's future. As soon as you finish, usted que no ha terminado, terminará. All right? I am sending it as soon as you finish. All right? Yes? A ver, vamos a hacer una primera práctica. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a trabajar en esta página de aquí, este ejercicio number 4. You have to unscramble the following words to create sentences. Tienen que ponerlo en orden porque está en desorden. All right, esa quiero que sea la actividad 2 que hagan. La primera que van a hacer no está en el libro, esa la vamos a hacer aparte. What I want you to do is I want you to make sentences, okay? If I am working with Dinora, I'm gonna make 3 sentences, all right? Sobre mí, sobre mi familia, sobre mi trabajo, it doesn't matter, usando presente continuo, pero al final de esa oración tengo que tener una referencia
que me ayude a futurizar esa oración, hacerlo futuro, all right? Puede ser tomorrow, next week, next year, in 1,000 years, como dijo Alex, all right, tomorrow in the morning, next Friday, usted, como usted quiera. 3 sentences in my part, y yo se las comparto a Dinora, y vemos si están bien, Dinora, all right? And then three other sentences de Dinora, a que me va a contar Dinora, all right? Y vamos a revisarlas. Terminamos. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es lo del libro. ¿Ok? ¿Yes? ¿We understand? Ahora, esas oraciones podemos jugar no solo con I am, I am, I am. This is boring. All right? Try my wife. Ah, vaya, Luis Alfonso. Yo la agarré de bullying a Luis Alfonso. My wife is coming back in 2 months. Ya le hice una a Luis Alfonso. No se vale, no la puedo repetir. All right, very good. Y es presente continuo, solo que lo hacemos futuro porque decimos en 2 meses. Okay, yeah, very good. So, 3 sentences cada uno, no son las mismas oraciones. Compártanselas, revísenlas, and then let's work on the book, okay? All right, guys, let's go. Yo sé que a algunos nos cuesta menos. Tratemos de ayudarnos mutuamente, ¿ok? Please, that's the idea. There you go, guys. Oops. There you go.
Sí, ahorita, teacher. Question. Yes, yes, yes. We are sharing these mm-hmm. sentences. Okay. Between, entre nosotros. Yes. Pero las vamos a decir, si usted nos pregunta, tal como están, ¿verdad? O voy sí. a decir las de Carlos como... No. His son, his wife, or... No, la idea era nada más como ustedes hacerlas y preguntarse entre ustedes si creen que están bien, ¿verdad? O si hay como, like, ajá. Okay. Thank you. Ah, entonces solo compartirla, no. Uh-huh. Okay, precisamente. Dale. Vaya, entonces te decía, my son is checking his homework tomorrow morning. Esa es la uno, number one. Next one, number two. My wife is buying. Perdón. La primera, my son. Checking homework. Checking his homework tomorrow morning. Después de checking lleva is. His. De posesivo. Ah. His homework. His homework. Su tarea. Uh-huh. Tomorrow morning que determina que mañana. Okay, ya. Yeah. My wife, number two, my wife is buying some goods next my week. My wife? My wife is buying, comprando. My wife is buying some. Hello, teacher. Yeah. Hello. Hi. Luis Alfonso told me he's very, very happy. I know he is. La primera, el primer ejercicio ya lo terminó, la primera oración. Yes. Deme copia entonces. Deme. No, Luis Alfonso, that's not possible. Well, I'm going to the office tomorrow. Así sería, ¿verdad? I'm going to the office tomorrow. Ahorita están haciendo las oraciones que le corresponde a cada quien, digamos, para. Primero compartir. Las oraciones. Sí. Uh-huh. Yes. Okay. I'm going. Okay. Okay. And I'm playing guitar next Thursday. Playing guitar? Next Thursday. Okay, la última, I'm meeting my new boss next month. My new boss next month. Okay. Yo quise poner así, I am to make checks for paying salary employee the next Friday. Tell me again, Luis. Okay. Yo quise poner, hacer cheques para pagar el salario de los empleados el próximo viernes. Bye. ¿Eh? I am to make checks. Está bien. I am making checks. I am making check for pay. To pay. For paying. To pay. To pay the salary employed the next Friday. Yeah. All right. Number two. We are studying mm-hmm. English and the next 18 months. We know very well.
¿Se entendió o no, teacher? En la última parte me perdí. We are studying English. Mm-hmm. And the next 18 months, mm-hmm. we know very well. Ah, poner, of course. Quise poner, lo sabremos bien, pues lo sabremos. Yes. No, that's fine. Yes, okay. The number three, the secretary is the person in the case for preparing the party quise poner fin de año, in year. Last year. For the end of the year? The end of the year. The secretary is the person in the case for preparing the party of end. ¿Sabe ahí, Luis? La podemos mejorar, si gusta, y pongámosle the secretary. Para usar en la estructura que estamos ahorita, the secretary is preparing, directamente, is preparing. Ajá. O sea, okay. Sí está bien, pero como para ayudarnos con la estructura que estamos, ajá. Pero sí, porque la verdad que estoy duplicando la secretaria, se tiene que es la persona indicada, ¿no? Claro. Yo estoy poniendo la secretaria es la persona indicada. Uh-huh. Ok, teacher. All right, so the secretary is preparing, blah, 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 ¿verdad? Yes, for the party. Okay, teacher. It's preparing, very good. Bye, Luis. Okay. Fantastic work. Hey, very good. I am very happy. Más happy todavía. You're yes, terrible. Teacher. All right, okay. Very good. Okay, continue with Judith. All right, very good. Thank you. Okay. Judith, dice ordenar las palabras, las oraciones. The yes. This week, Mark said in the letter is. James is working. No, porque si ponemos está trabajando. Y la cuatro. Walter is sending today the check today. What is the signing? ¿Qué significa signo? Signo, no sé. what number, William and Blanquita, ¿qué número? En la cuarta. Signing. Signing es firmando. Oh, Walter. Walter está firmando. O firmará, ¿verdad? Ajá. Ah, estará firmando. Cheque es cheque. Yes. Ok. Eso puede ser. Walter is sending the check today. Walter is signing the checks today. Very good, yes. Yes. Sending, ¿cómo es? Signing. Signing. Okay, thank you. Walter is signing the check. Sign.
Today. Teacher. Yes. Check me. We are going to playing basketball. No, we are going to play basketball next week. Is correct. Sí, solo que ahí estamos usando de continuo. Para usar el presente continuo, solo es we are playing. We're playing basketball. Ajá. Okay. O sea, lo que usted ha escrito, we're going to play basketball, bla, 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 está perfecta y es futuro, solo que lo está usando con el going to. Yes. Pero ahorita queremos usarlo, William, el presente continuo, el tradicional presente continuo, pero saber que también ese nos ayuda a expresar un futuro. Entonces, solo necesitamos we are playing basketball next Sunday, por decirle algo. Next week. Ajá. Okay. The next week sería o solo le pongo next week. Next week. My brother traveling next year. My brother is traveling next year. Yes. I am watching TV in afternoon. In the afternoon, perfect, yes. Okay, thank you, teacher. Number five. Marina is organizing the presentation in the afternoon. It's raining. It's raining in my house. Aquí unas gotitas cayeron. Wow. It's raining right now. Really? Yeah. Por eso está haciendo calor. ¿Cómo se dice esa oración en inglés? ¿Cuál, William? Que por eso hace calor. That's why it's very hot. My daughter, Alison, will enter to study in the month. Ok. Sí está bien, Blanca, pero igual que William, estamos usando nada más el will, ¿verdad? Ese es futuro. All right. Ahora, podemos usar entrará. Ok. Is entering, ponga. Es como estará entrando. Is entering. Entering, así como de enter, pero con ing. Entering, ajá. Tu estudio en tu estar, exacto. Yes. Ajá. O sea que will es como presente siempre. No, de hecho, will es futuro y está perfecto. Solo que ahorita estamos como aprendiendo otra forma de expresar futuro, que no es necesariamente con el will. Ay, el que yo puse, I feel this Mother Day will, igual will, this celebration. Uh-huh. Entonces ponga, we are celebrating. We are. Uh-huh. De esa forma, sí, no me entiendo mucho. Y, I listen to music tomorrow night. I am listening to music. I am listening to music tomorrow night. Muy bien. Eso sí está bien. Sí, I am listening. Póngale ahí, I am listening. Ajá.
Entonces, ese will tiene que ir acompañado de otra palabra para que no se escuche muy presente. Lo que pasa es que el will, al usar will, vea, Blanca, por ejemplo, yo digo, I will go. Esto lo que estoy diciendo es yo iré, ¿verdad? O yo comeré, I will eat. O yo aprenderé, I will learn. Entonces ponemos el will más el verbo y eso ya me lo hace futuro. Ese es como el futuro más común que conocemos, ¿verdad? Está otro futuro que es el que hablaba William, going to. Ese lo vamos a ver también. Y está otro futuro, otra forma de expresar futuro es el que estamos viendo ahorita. Como usted dice, I am listening to music tomorrow night. Okay, finish, guys? Finish, teacher. Okay, all right, very good. Vamos a regresar, vamos a revisar las oraciones. Las oraciones individuales que hicimos, las del libro, y luego les termino de presentar una PowerPoint para terminar como de entender el tema, all right? Okay. Thank you. All right, guys. Yes. Yes, yes, yes. I am really excited with this topic. Oh, really? I am happy. Okay. All right. Very good. Okay. Something new today. Yeah, very good. Bea, did you know that you could use present continuous to express future, Bea? Bea. Maybe she can't hear me. Sí, ahora había oído, pero no. Okay. So it's a little bit new for you too, Bea. Sí, un poco. All right, very good. Okay, guys, voy a tomar. Yo la había oído y entendía que era un futuro, pero no. Ajá. Y como por sentido común, no por la causa real. Right, okay, I get it, very good. Okay, vamos a tomar asistencia. Luego reviso oraciones que hicieron individualmente. La del libro y luego sigo con una presentación para reforzar el tema de este día, all right, de esta noche. Alex Humberto Saldaña Rodríguez. Alex, where are you? All right. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Okay, Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Very good. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo. Present. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. Okay. Gonzalo Valle Valle. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present. All right. José Galileo Barrera Hernández. Present, ma'am. Carlos Maris. Carlos. No, teacher. Carla Manzol Escobar. No. Sorry, Carlita. Luis Alfonso Martínez Pérez. Present, teacher. Thank you, Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Norma Lisette Quintana Mancía. Present, teacher. Very good. Olga Marina Contreras Acosta. Present. William Mauricio González García. I'm here. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Ada Karina Cruz García. Present, teacher. Thank you, Ana Karin Solís López. Present, teacher. Excellent. All right, guys, let's see. I'm here, teacher. Yes, Alex. Yes. Thank you. All right, very good. Okay, so we had the three sentences, okay?
A ver, Luis Manuel, tell me your first sentence, la que hicieron individual. My sentences is, I am reading the report on Friday. Excellent. I am reading the report on Friday. Very good. Tell me another sentence, Luis. I am speaking about the economy of El Salvador this night. Oh, okay. Very good. Nice. Excellent. Thank you, Luis Manuel. Elmer okay. Ramirez, tell me two sentences, Elmer. I want to hear your sentences. Elmer? I study tomorrow with my daughter at okay. 8 a.m. Okay, I am studying, all right? I am studying tomorrow with my daughter. Very good. Okay, another sentence, Elmer. Eduardo going to work tomorrow at 7 o'clock. Okay, Eduardo is working tomorrow at 7 o'clock. Es el presente continuo, tal cual se lo puede, Elmer, all right? Si usted dice is going to work, está usando el futuro, usando going to. All right? Quitemos el going to y solo ponga el verbo directamente, que sería en este caso sería working, all right? All right, so Eduardo is working tomorrow, bla, bla, bla. Very good. Okay, Gonzalo, tell me your two sentences, Gonzalo. Only two, right? Yes, please. Only two. Mm-hmm. Okay. The first one. Mm-hmm. My son go to the stadium next year. Okay. Okay. Maria will go to the church in November. All right. Okay. A ver. My son, repítame la de my son. Go to the stadium. Okay. My son is going to the stadium. Is going. All right. Yo lo dejé así porque le puse next year al final, entonces me quedó la duda si usar el gerundio junto con la palabra next o solo una o no sé. Está perfecto, Gonzalo. My son is going to the stadium next week. Está perfecta. Okay. All right. And Gonzalo, the second sentence. Maria will go to the church in November. Okay, María is going to the church in November. Quítele el will. Ese es futuro, Gonzalo, y de hecho la tiene muy bien. Lo que pasa es que es el otro futuro que conocemos con el will. Ahorita estamos viendo futuro usando el presente continuo nada más. Entonces es sujeto, verbo be, y cualquier verbo con ing. Playing, okay. Dancing, eating, cooking, kissing, whatever. Okay, thank you, teacher. Yeah, very good. All right, let's see. Carly. Carla, yo me había silenciado. Carlita, ¿qué hizo mi sentence? Es que no se la entendía por lo de... No le había entendido que era yo, teacher. Sorry. That's okay, Carlita. My sentence is, I am working tomorrow. I am shopping in the next week. I am? Shopping in the next week. I am shopping next week. Very good. All right, very good. All right. Yes, very nice. Olga, tell me your sentences. My sister is working so late next week. All right, permítame. Normita, si gusta, puede poner su micrófono en off. Le hablan. Ahorita yo la pongo. Olga, después enciende su micrófono, Olga. All right, Olga, ajá. Hola. Yeah. My sister is working so late the next week. Okay.
My daughter is studying tomorrow. My daughter is studying tomorrow. Excellent, Olga. Very nice sentences. All right. Let me see. Edwin Valmore and then Alex, please. Okay, teacher. Yo la corregí porque estaba usando el presente simple también. Ah, okay, okay. I am working tomorrow in the morning. Excellent. Uh-huh. They are going to the party the next week. They're going to the party next week. Very good. All right, nice. Alex, tell me your two sentences. I am going to work next week. Okay. My family is driving to Huachapan City the next month. Oh, my family is driving to Huachapan. Very good. Next. Very nice. All right, Karina and then Anna. Karina, tell me your two sentences, Karina. Hola, hola. Hi, Karina. Tell me your two sentences. I am with hit the Miami next week. Okay. Y la otra sería, tomorrow I come Spain, Mark. No, tomorrow I come San Miguel. Okay, tomorrow I'm going to San Miguel. Very good. Okay. Eso sería. All right, very good. Anna, can you tell me your two sentences? All right, maybe not. All right, Judith? I'm playing guitar next Thursday. Perfect. In the church. Oh, nice. And I'm meeting my new boss next month. Okay, very good. Galileo, tell me your two sentences. Galileo, no? Hi, teacher. Hi. Sorry. Okay. My son is checking his homework tomorrow morning. Ah, perfect. Okay. My wife is buying some goods next week. Excellent. Yes, my wife is buying. Very good. Uh-huh. My daughter is completing his trip next month. All right. Very nice. Very good. Bea, can you tell me your two sentences, Bea? My sister is flying to California next week. Perfect. I am receiving an inspection on May 20th. Excellent. Very good. On May 20th. Very good, guys. Okay. I know that some of you have like not told me your sentences yet, but give me some couple of minutes. I need to check this right now. Let me see. What's this one? All right, guys. Let's see. Carlos Antonio, can you tell me number two? The next week, Mark sending the letter is. The letters is. Mark is sending the letter the next week. Mark is sending the letters next week. De hecho, quitémosle el the next week. En inglés no decimos the next week. All right, solo que nos tendría que quedar Mark is sending the letters next week. All right, so fue un error de dedo por ahí. No, no, that's okay. A ver. Okay. Very good. Let me see, José Eduardo, number three. Sería, Janet is on tonight working the reports. A ver, José Eduardo, Jane, ¿está bien? Is, está bien, necesito el verbo después de is, José Eduardo. Jane is, lleva ING. Working. Excellent, Jane is working, ajá. ¿En qué está trabajando? ¿En qué está trabajando? Ajá, en los reportes. Excellent, on the reports, ajá. Tonight sería al final. Tonight. Excellent, very good, José Eduardo. Jane is working on the reports tonight. Reports. Tonight. Okay. Yeah. Reports. Very good. Mm-hmm. Okay. Let me see here. Norma, no sé si está por ahí, ¿eh? Normita. Yes, teacher. All right, very good. Please. Oops.
Hola. Yes, number four, Norma, please. Number four is Walter is signing the checks today. Okay. Walter is signing. Signing es firmando. Muy bien, yeah. Okay. Very good. Signing. Walter is signing the checks today. Very nice. Dinora, can you do number five? Dinora, no? Okay. Luis Manuel, can you do number five for me? Number five. Yes, please. Marina is organizing the representation in the afternoon. A ver, Marina is organizing. Organizing. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Very good. Okay. Excellent. Very good. And Luis Alfonso, can you do the number six, please? Guillermo is going to the bank tomorrow. Excellent, Luis. Very nice. Guillermo is going to the bank tomorrow. Perfect. Okay. Voy a dejar de compartir esto. Okay. And I'm going to show you this one. Eso nos va como a tratar de entender un poquito más. Okay. So here we have present continuous for the future. Omita lo que dice present simple. Eso lo vemos después. Pero vamos, enfoquémonos en present continuous. All right. For future. So here we have, okay, yo se los leo y vamos explicando ahí, solo déjeme hacerlo más grande. Okay, we use present continuous to talk about future actions that are already foreseen or planned. In this case, we use an adverb or time expression like tonight, tomorrow, next year, week. I mean, next week, next month, at 5 o'clock, etc. All right? Entonces, podemos usar el presente continuo, que es lo que hemos estado hablando, para acciones futuras que ya están como planeadas o previstas. All right? Y le agregamos un adverbio de tiempo o una expresión de tiempo como tonight, tomorrow, next year, next week, next month, at 5 o'clock. In the morning, all right? Entonces, así es como usamos el present continuous to talk about future actions, okay? Yeah. Yes. Teacher. Yes. What's mean foreseen? Como prevista o como vista de antes. Como okay. Así como you foresee the future, usted como puede predecir el futuro. Okay, thank you. All right, very good. What are you doing next summer? All right. And the answer is I am meeting him at the airport tomorrow at 9 o'clock. All right. Entonces, obviamente, si usted dice voy a recoger a alguien, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, al aeropuerto mañana a las 9 de la mañana, quiere decir que eso ya está planeado. All right. Que usted ya lo tiene como previsto. Entonces, en ese caso, podemos usar present continuous. I am meeting. Y si se fija, tenemos I, the to be am, and meeting, que sería ing. Este es el verbo. All right. I am leaving Tokyo tomorrow morning at 6 o'clock. Quiere decir que él se va a ir o yo me voy a ir de Tokio mañana a las 6 de la mañana. Ya compré el vuelo. Es decir, que ya está planeado, que ya está previsto. And that's why I can use present continuous. We use present continuous when we have already decided and arranged to do something. What are you doing on Saturday evening? I am going to the theater. All right, entonces igual es cuando usted ya tiene decidido, arreglado de hacer algo. Ya lo planeó, es como lo mismo anterior. Yo le digo, ¿qué va a hacer el sábado por la noche? Usted me dice, I'm going to the theater. I'm going to the restaurant. I'm staying home. I'm watching a movie. Lo que sea que usted vaya a hacer ese día, ya lo decidió y está como arreglado. ¿Ok? Yes, guys? Hello, hello, yes, yeah? Teacher. Okay. Yes, teacher.
Okay. Yes. What time Kathy is arriving tomorrow? 10:30. I am meeting her at the station. Igual. Kathy, ¿a qué hora va a arribar mañana o a qué hora llegará? A las 9:30, ¿verdad? I am meeting her at the station. Usted ya sabe, ya planeó, ya decidió, ya algo arreglado, that you're going to meet her at the station. Y usamos el presente continuo. I am not working tomorrow, teacher, so we can go out somewhere. Tell me. Yes? Teacher, la pregunta también está, su estructura está basada en el verbo to be, ¿verdad? ¿Sí? No puede salirse de ahí, ¿o sí? No, o sea, exacto, por lo general, Galileo, si la pregunta está así estructurada, así es su respuesta. All right. Sí, no, pero me refería al hecho de que como para tiene que seguir la regla. Diríamos es decir, el continuo está usando el ING. Ah, sí. Y lleva el verbo to be según la estructura. Sí. Entonces, está estricta y directamente ligada también a que la pregunta vaya con el verbo to be. Sí. Sí, sí. No va a llevar ahí ningún auxiliar o algo y responder de esa manera. No. All right. Very good. Okay. Okay. Let's go on here. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok, podemos también usar el presente continuo, siempre relacionado en future, for actions just before you begin to do it. Así como acciones que usted antes de empezar a hacerlas. This happens especially with verbs of movement. Go, leave, arrive, come. All right, I am tired. I'm going to bed. All right. Tina, are you ready yet? Yes, I'm coming. All right, I'm coming. Es como ya voy. All right, so I'm coming, ya me voy a dormir, I'm going to bed. Usamos el presente continuo y lo relacionamos con futuro, ¿ok? Teacher, yo siempre he tenido la duda, ¿cómo se dice ya vengo? I'll be right back. I will be right back. Or I'm coming back, or I'll be back. ¿Cómo lo ha escuchado usted, vea? Maybe the second one. Okay, yeah, but there are like many ways to say I'm coming back soon. I guess it would depend, vea. All right. There are a movie. In the movie. The starring said, I'll be back. Yeah. All right. I'll be back. All right. Let's see. I'm going to stop sharing this. Okay. Ahora, para entender bien el presente continuo y relacionarlo con el futuro, tenemos que manejar el presente continuo. All right. Y eso es lo que, de una otra forma, refiriéndonos a what Galileo was saying, is present continuous es siempre va a ser usado con el verbo be. De lo contrario, no es presente continuo. Ni para expresar futuro, ni para expresar acciones that are happening in this moment. Okay, you need to use the present continuous with the verb be. Okay, entonces para eso vamos a ver esta, la que les presenté al inicio. Solo déjenme. Oops, hold on, guys. Ok, que era, teníamos la del bird, ¿verdad? Creo que era este que está aquí. A ver, entonces, vemos estos ejemplos. Este es el presente continuo. Sabe que lo puede usar para expresar futuro, pero la estructura es importante. La primera es the basic one. The bird is flying. No me vaya a venir a decir the bird flying ni the bird is fly, porque no se forma así el presente continuo. All right, the bird is fly. Okay. Y si se fija, ahí está el verbo be, ahí está el verb with ing. Okay. So that's how it's formed, guys. Mire, sleep plus ing, sleeping. Make plus ing, making. All right. Pero le vamos a eliminar obviamente la e, so we have making. Shop plus ing becomes
shopping. Y duplicamos la P. S-H-O-P-P-I-N-G. Shopping. ¿Ok? Ahora, ya vamos a ver esas reglas de ortografía. Las también. Present continuous es así como usted lo va a formar. I am eating, you're eating, he is eating, she is eating, it is eating, we, you, they are eating. Este es el famoso verbo be, que eso lo vimos el primer módulo, right? Que no se le puede olvidar. Eso está ahí y es necesario entenderlo. Ahora lo usamos más el ing de un verbo para hablar en presente continuo. Okay, the form is this one, positive, subject, plus be, que es un auxiliar, plus verb with ing, I am or am walking, you are or you're reading, he, she, it is, or his, she's, it's eating, we are or we're laughing, they are or they're shouting, okay? Eso sería affirmative sentence. Uy, perdón que lo pasé bien rápido. All right, these are like affirmative or positive sentences, okay? En ningún momento me hace falta el verbo be. Lo hago contractado, lo hago de forma completa, no importa, pero tengo que decirlo. Yo no puedo decir I walking. You say I am walking. I cannot say he eating. He is eating, okay? This is a positive and this is negative, okay? This is the negative way. He's not talking. She's not talking, or it's not talking, or I can say he is not talking. All right, I'm not looking, we're not jumping, they're not climbing. Aquí, obviamente, lo que decíamos al principio, ese es el presente continuo puro, como lo conocemos. Si usted acá, por decir algo, climbing es escalar. They are not climbing the volcano on Sunday. Ese on Sunday ya me hizo esto futuro. Ellos no escalarán el volcán el domingo. They are not climbing the volcano on Sunday. Ahora es Monday. De aquí que sea el domingo ya falta un par de días. It's future. All right? I cannot say you're not playing tomorrow. Okay? She's not, I don't know. She's not talking to him in the morning, all right? Entonces, si le ponemos un complemento aquí, adverbio de tiempo o una expresión de tiempo como tomorrow, next week, next year, next Sunday, next morning, all right? Lo podemos hacer future. Okay, do you have any questions? I don't have questions. Excellent. Sure. Yes. Sure. Sorry. No, I am looking es en este momento nada más. Okay. Y si yo, I am looking tomorrow a movie o a movie tomorrow. Ajá. Ya lo hace futuro. Exacto, Luis, yes. Pero de ahí todo es como que lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Claro. You are playing. Sí. She is not talking. We are jumping. Yes. Okay. Yeah. Ajá. Uh-huh. Very good, Luis. Excellent. Yeah, you understood. Very good. Any other question? No? Okay. Teacher. Yes. En cuanto a eso, el negativo siempre tendría que ir separado del no. No se podría contrastar con el verbo to be. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Edwin, verdad? Que no lo tengo en pantalla. Okay, yeah. ¿Cómo no, Edwin? Puedo decir, you aren't talking. No. Okay, podemos decir, you, así como lo tenemos aquí, you're not o you. Y contraigo o hago la contracción entre el are y el not y decimos you aren't talking. Sí se puede. All right. Okay. Y igual, ¿verdad? Uh-huh. Con el único que no se puede, Edwin, y eso igual en el verbo to be simple es el I am, ¿verdad? Esta es la única forma de contractarlo. No podemos contractar el am con el not. Ese no existe. Pero todo lo demás sí. Uh-huh. Thank you. Very good, thank you.
Now, yes, Carlita. O sea que en el negativo, por decirle un ejemplo, sería chisen. ¿Sí? Chisen, no, o ¿sí? Chisen. Así. Exacto. Ajá. She isn't or she's not. She's not. She isn't. Ah, okay. Or she's not. Very good. See? Very good. Thank you. Very good. Okay. Entonces aquí we have the questions. Vamos con el auxiliar primero, el verbo be. Am I dreaming? Are you sleeping? Is he, she, it falling? Are we flying? Are they drinking? All right. Igual si le ponemos un complemento, ya lo podemos hacer futuro, all right? Pero esta es la forma de preguntar. Yo le puedo decir a los, no sé, de repente se puede preguntar, ¿van a ir a tomar el fin de semana? Are they drinking next Friday? Claro, en este grupo everybody will say no, all right? So you guys are not gonna go drink this Saturday, all right? Questions, guys? No questions? No question. Excellent. But yo sí tengo. Any question? No questions for me. I have questions for you. All right, very good. So I'm gonna ask any questions right now. A ver, this is what I want you to do. Ya vamos entendiendo un poco más o recordando. Yo sé que el presente continuo como tal ya lo habían visto. En algún momento ya lo habían visto. All right, so we're just like desenterrando. Tal vez lo que era nuevo para la mayoría era el hecho de que podemos usar el present continuous for future. ¿Ok? Pero la estructura es la misma. No podemos cambiarle ahí. ¿Ok? Tenemos que llevar el verbo be. Solo déjeme buscar algo aquí. Hold on, guys. Give me a second here. Teacher, en lo que busca eso. Dígame. Hay personas que yo he escuchado que están hablando entre ellos en inglés, ¿verdad? Y le dice, I gotta go, le dice. ¿Eso se puede decir? ¿Está bien pronunciado? ¿O es algo que inventan solo porque dije que estaba en inglés? No, Carlita. De hecho, está bien pronunciado porque es como... cuando unimos sonidos, estructuralmente hablando o gramaticalmente hablando, lo que están diciendo es I have to go. Ahora me tengo que ir. Lo hacen rápido y dicen I gotta go, pero es el I have to go. All right? Uh-huh. Okay. Thank you, teacher. Uh-huh. All right. Es como, no sé si es igual, he escuchado Carita cuando dicen I wanna go. I wanna go, sí. Ajá, yes. Es lo que están diciendo es I want to go. Ahora, lo que pasa es que unen sonido y dicen I wanna go. Ah, ok. Uh-huh. Y se puede, como cuando, por decirte que yo lo tenga que escribir, ¿lo puedo suprimir así? Sí. ¿O si lo tengo que escribir como es? Depende, Carla, depende qué está escribiendo. Si usted es que está escribiendo un correo a una amiga o un amigo, escríbalo informal. Pero si es un reporte a su jefe, no se le vaya a ocurrir. All right. Por ejemplo, ahorita estoy negociando de que de hecho ya tendría que venir una carga con Honda de Estados Unidos. Uh-huh. Y todo es en inglés, entonces yo les digo, me urge que me lo manden, o sea... Pero yo ahorita lo que estoy tratando es de ya no usar tanto el traductor y escribo la palabra. Entonces le pongo que necesito que me manden esa información. Entonces no sé si yo puedo empezar como a suprimir, pero en este caso, por el cómo va la secuencia de los correos, o sea, es como que hablamos, mira, me urge que me mandes esto, ¿cuándo me lo mandas? Entonces yo lo puedo poner así en el correo. Sí, pero ahí igual depende quién va a recibir el correo. Mejor con correos, pues creo que porque es de trabajo, es formal. O sea, puede ser alguien que usted ya tenga años de estar con el que está trabajando, pero es de trabajo, so it's like, it's very formal, I think. Okay. Vamos a ver, you're welcome, Carlita. Les voy a compartir esto. Y es una lectura, y en la lectura estamos aquí como buscando todos los ING que hacen falta,
All right, concéntrese en eso. A ver, se los comparto aquí. Ok, aquí está. Esto es lo que necesito que le tomen foto. Uy, aquí me estorbamos aquí. Quiero ver, no. No sé si lo logran ver. Muy grande, teacher, muy grande. Muy grande. Dios guarde. Ah, pues ahí. Para los que no vemos, está bien, teacher. Vaya, pero ahí yo creo que está enough. ¿Se ve bien? No, es que es muy grande, no cabe. Ahí va. Está bien. Ok, so take a picture, guys, of this. Es que se hace muy grande, no cabe. Ahí va. Take a picture of this, all right? Léanlo y busquen todos los errores relacionados con el ING. Si le falta el verbo be, si le falta el ING. All right, vayan leyendo ahí, vayan descubriendo los errores que están y cómo hay que corregirlos, porque obviamente you have to change that, okay? Finish taking the picture. Yes, teacher. All right. Yes. Okay, let's go back to your groups and let's do the reading. Vayan leyendo juntos y juntas, all right, y vayan descubriendo cómo arreglar error, bueno, el error y cómo arreglarlo. There you go, guys. Alex, lo uno a un grupo, Alex. ¿Se recuerda con quién estaba? Thank you. Yeah, con Gonzalo. Gonzalo Valle Valle ahorita. Ah, okay. There you go, Alex. Thank you. Dinora, Karina, Normita. Hi, teacher. Hi, Dinora.
Ahí tendría que ser das. Porque es she. Estás leyendo después de que dice weekday. Sí. Weekday, but she isn't das. Doing her homework now. Porque está diciendo que ella no está haciendo ahorita, ahora mismo la tarea. Dice, she isn't doing. El verbo es do. Más el ing, doing. She isn't doing her homework now. Ella no está haciendo su tarea ahora. Ok. Weekdays. Entonces sería, she isn't. But. She isn't doing her homework. Doing. Sí. Sí, sí. Entonces le quita el isn't. Solo agrega el doing, el homework. Al do hay que agregarle ing. Uh-huh. Okay. Es doing. Okay. Now she paints some pictures. Aquí dice que ahorita en este momento. She's painting some pictures. Pero tendría que decir she is painting. Sí, porque dice que ahorita. She's painting. No, espérate. Ahí dice she paints some pictures. Ajá. Para mí ella podría estar algunos cuadros. Ella pinta algunos cuadros. Pero como dice que ahora, now, antes de la frase, sería she's painting some pictures. Ella está pintando algunos cuadros. Sí, podría ser, pero fíjate que con esa me quedo titubeando. Sin embargo, pongámosla. Y si la ponemos de más, ni modo. Estamos repasando. Dejémosla así como vos decís. También. Yo la voy a cambiar a ver cuál es. No. She's painting, Eva. Painting. Sí, porque dice ahora. No se queda painting. Como indefinido. Está picture. Pintando. Algunas pinturas, pero ¿cuándo? Dice ahora, now. Ajá, fíjate que esta no sé si va, pero pongámosla. Right. My little brother. My father. Ahí sería washing the car. My father is. ¿Cómo no. Es? Washing. No, porque no. Dice, my little brother usually helps my father wash the car, but He not is helping my father now. Ahí es donde cambia. But he not is helping. But he not is helping. Porque si no, se le daría así, mira, dice. But he not helping. Y el verbo to be es una regla para que vaya con gerundio. Y después del he not o he is not. ¿En cuál decís, Galileo, perdón? En el después de my father washed the car. Donde está Carlitos, my little brother. Uh-huh. Usually helps my father wash the car, but he not is he not sería ahí. Ah, sí, tenés razón. He's not, ¿verdad? He is not. Uh-huh. He's not. He is not helping my father now. Luego dice, now he plays with his today. His toy. Now he plays. Ahí en he play es he is playing. Ahí sería he is playing porque dice now. La clave es que hoy, ahorita. He is playing. He is playing. Y siempre se queda como plays. Playing. Yeah, with his. Playing. His toys. Yeah. Sí, se le agrega el ng al play. Le quita la s y le agrega el ng. Y le agrega el verbo to be después de he. He is playing. With toys. Porque dice now. Now es ahora. Y es ahorita. Entonces,
Eso es, tiene que llevar el ing, y si lleva ing tiene que llevar el verbo to be. ¿Qué más? En mí, usually I clean the jar, but I am not cleaning. Si sigue, yo tenía cortado eso. I am not cleaning the jar now. Cleaning the jar now. Okay, now I tell you about my family. How about you? What are you doing now? What are you doing now? I'm looking at what are you doing now? I'm not doing the job. Now I tell you. Aquí me suena también, mira, porque dice now, coma. Now is ahorita. Now, then I tell you. I am telling you about my family. How are you? What are you doing? What are you doing now? Entonces yo creo, no sé si me equivoco, si están de acuerdo, tendría que decir I am telling you. Yo estoy diciéndote acerca de mi familia ahora. Creo que sí, ¿verdad? No sé qué decir vos. Yo digo acerca de mi familia. I am telling you. Ah, sí, I am. Ajá, porque dice now. Yes. About my family. I am. I'm telling you. Telling. You know? Uh-huh. Telling about you my family. About my family. How about you? What are you doing now? Creo que solo eso, viejo. Sí, creo que sí. A ver, dos, si no cuatro, regaña, seis, ocho correcciones hemos hecho. Dos, cuatro, seis, ocho. And relaxing. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Me salen. Ah. I am relaxing. I am relaxing at home. He is reading a book. Ajá. She's not baking. Ah, oh, pero esa me faltó. She's watching. He's watching es la tercera para mí, pero para vos es la cuarta. Ajá, she's not baking. Y la clave ahí es que dice now. Now is my mother celebrates cooking a week. But she's not baking now. She's not baking. Right. La otra, watching. She's doing her homework now. ¿Tienes esa, Carlos? Después de she is washing, tengo weekdays, but the she is not doing. She's doing her homework now. ¿Sí? Después tengo, she's painting some picture. Yeah, luego. Después, she's not helping. Ajá. Luego. Next one, no, he is painting when playing. He's playing with his toys. Mm-hmm. Luego. Y la otra, no, I am telling you about my family. Está también, I am not cleaning the jar now. I am not cleaning the jar now. Luego, they say usually. ¿Cómo? They say usually. Veamos. Ah, I am cleaning. Sí, es cierto. Ajá. Así, ¿verdad? I am cleaning. Dice, usually I clean the jar. But, solo dice, I not clean.
y dice now, es ahorita. Entonces tienen que decir, ¿dónde está? But I am not cleaning the yard now. Yo no estoy limpiando el patio ahora mismo. Entonces ahí lleva como doble. I am not cleaning. No, espérate. The usually, I am cleaning. No, ahí no. No, en el segundo. No, en el segundo. I clean the yard, but I'm not cleaning. I am not, ajá. Ajá. Ahí es donde lo voy a ver, está bien. Sí, Carlitos, porque en el primero dice usually, y acuérdese que usually uh-huh. se usa para adverbios, que son adverbios de frecuencia, se usan para simple, present. Ok, usually, I clean, ahí está uh-huh. bien. Sí, ahí está bien. I clean the yard. Usualmente yo limpio el patio. Uh-huh. Pero, I'm not cleaning the yard now. Ese sería, I am not cleaning the yard now. Luego dice, I am telling you about my family. What are you doing now? Esa sí la tenés, ¿verdad? Sí, esa sí, I am telling you about my family. Ok, pues son 11. What are you doing now? ¿Cuántos se encontraron, Galileo? 11, teacher. Okay. So, more or less. Repetime la tercera, por favor, Galileo. Sí. ¿Dónde? Ahí en esa me quedé, fíjate. She's not baking. Es en el. ¿Ya? ¿No? But. Después de weekday. My mother usually bakes. Cookies or wheat, but she is not baking. No, espérame. Primero estábamos allá en relaxing at home. Ah. Luego, now he is reading a book about car. Uh-huh. La tercera. My era... mother usually presente simple bakes cookies on weekdays. Y ahí coma, but she is, ahí le falta una is. But she's not baking now. ¿Lo ves ahí, Carlos? No lo ves, ¿verdad? Es que no estaba viendo la pantalla. No estaba viendo. Eso de acá. Ahí, cabal. But she's not baking. Y le falta el is, el verbo to be. She's not baking now. Okay, but it's not baking. Okay, thank you. Okay, te salen 11. No. What happened, Carlitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que, fíjate, me quedé en una siempre. No, no hay problema, veámosla mientras haya tiempo. En la tercera. Ay, pero ahí vamos barriendo. Vamos barriendo. Dice, but she is not baking now. Veamos el mismo párrafo para que vayamos juntos. Okay. Dice, now, ahí dice solo she watching, pero ahí le falta un is también. She is watching a cooking show on TV. Ahí le falta una is. She is watching. Ya. Yeah. She is watching a cooking. Lo tengo. Vale, vamos barriendo. On TV. My older sister usually does her homework on weekdays, but she isn't doing, porque dice que ahorita, ahí está, ponerle un doing, her homework now. Now, otra frase, now she paints, o sea, now es ahora, o sea que le está ejecutando actualmente. Painting some está ejecutando, ando, lo que decía por ahí. Dice, now she is painting some pictures. Ahí esa la tenés. She is painting. Sí, esa la tengo. Si me equivoco, teacher. Me no, déjale, ahorita va bien. Ahorita no se pedazo. No, you're doing fine. Ok. Vaya, luego dice, my little brother usually helps my father wash the car, but
is not helping my helping father. My ahí father le falta no. un He is not helping. He is not helping my father now. Luego dice otra vez now. Now he plays with his toys. Yes, he is playing. Playing. He is now his toys. Playing with his toys. Mm-hmm. Luego dice en mí, o sea, acerca de mí y yo. Usually I clean the jar, but I not clean the jar now. Entonces aquí dice, but I am not cleaning the jar now. Excellent. Mm-hmm. Yes. A tener. Sí. The jar now. Otra vez dice, now I tell you about my family. Ahí como dice, yes. Now. I am telling you about my family. Now I am telling you about my family. How about you? Te pregunta. Entonces aquí tiene que decir, what are you doing now? All right. What are you doing now? All right. Vamos a dejar de, bueno, vamos a regresar al grupo. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a revisar ahorita. Lo vamos a revisar todo mañana porque sé que es largo. Yeah. All right. But we're going to check it tomorrow. Así se va a hacer el repaso para mañana. Clase más sabrosa, me gustó. Yo que me quería quedar dormido como todo el mundo. Galileo, no. Cuyo nombre no lo voy a decir. All right, let's go back, guys. All right, guys, por cuestiones de tiempo, voy a revisar el párrafo mañana y nos va a servir de repaso cuando entremos mañana en la noche, all right? Porque son varios errores los que habían. All right, más o menos, ¿cuántos se encontraron? Como unos tres encontré, pero estaba recortada la página, así que no pude ver todo. Como 6 a 7, teacher, encontré. Okay. Ajá, ¿quiénes más? ¿En qué página de libro está eso, teacher? ¿Hola? ¿En qué página de libro está eso? Ese es mío. Va, que no estaba, y Gonzalo buscándolo, ¿ve? Eso era de tomarle foto. Pero igual, no se preocupen, mañana y cuando entremos a clase nos va a servir de repaso para revisarlo, leerlo y revisar uno por uno. Pero son como 11 errores más o menos los que habían ahí. All right, about that. Okay. 11 oraciones. Yeah, about that. Let's see. Vamos a tomar asistencia. Alex Humberto Saldaña Rodríguez. Vamos here, teacher. Very good. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. All right. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present, teacher. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. Gonzalo Valle Valle. Present, teacher. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present, teacher. José Galileo Barrera Hernández. Present, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present, teacher. Luis Alfonso Martínez Pérez. Present, teacher. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Norma Lizer Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. Present. William Mauricio González García. I'm here. Yolanda Merani Pérez Enríquez. Ada Karina Cruz García. Present, teacher. Thank you, Ana Karin Solís López. Present, teacher. All right, guys, very good. Thank you so much. I'll see you all tomorrow. All right, nos conectamos siempre a las 8. Sorry. All right, I'll see you tomorrow, guys. Good night. Good night, teacher. Me quiero una consulta. Yes, dígame, Karina. Bye. No le escuché, Karina, disculpe. No estoy en el grupo de WhatsApp. Cuando manda usted imágenes o algo, no las puedo ver. En el correo de inicio, Karina, ahí le mandan un link para que usted se autoagregue. Good night, José Eduardo. Ok, voy a verificar. Entonces verifique ahí, Karina, porque ahí tiene que estar. Oye.
Okay, en el correo de inicio y ahí le da clic al link para que usted se pueda unir al grupo de WhatsApp. Uh-huh. Ok, gracias, right. Teacher. Ok, Karina, good night. Teacher. Bye, Beita. Bye, William. Teacher. Yes, William. William, no le escucho. No, es que el viernes no pude estar porque estuve con... Me casé el sábado y entonces anduve haciendo muchas vueltas y se me fue el tiempo. Sorry. ¿Sabe que me va a disculpar? Yo le escuché, me cansé. No, pues por eso le quería explicarle porque vi su expresión y así ajá, como que... Ah. Así desde cansó y ¿por qué está cansado? I'm sorry, Will. Oh my goodness, so you got married, William. Yay, congratulations. Gracias. Qué bueno, lo felicito. Incluso... Bye, gracias, teacher. Bye, Anita. Me escribieron de... Perdone, William. Inglés corporativo, ya les había explicado, pero bueno, quería explicarlo. Ya me habían escrito en inglés corporativo. Ah, ok. Sí, es que como nosotros pasamos la asistencia, ¿verdad, William? Entonces, ellos siempre registran, revisan y siempre les dan un seguimiento a los compañeros que no lograron asistir la clase anterior. Uh-huh. Ajá, entonces pregunté si había algún problema y me dijeron que no porque ya había terminado la plataforma. Sí. Y de hecho usted siempre está en clase, así es que lleva muy buena asistencia, pero no me falte, ya casi, ya casi. Vaya, teacher. No, ya no voy a faltar. Vaya. Tal vez, no sé, porque ya empecé unos turnos que voy a estar saliendo como a las 6 de la tarde. Okay. No sé a qué hora voy a estar viniendo a mi casa por la trabazón. Tal vez pueda estar entrando un poquito tarde, unos 10, 15 minutos tarde. Vaya, William, está bien, pero usted trate de estar ahí conectadito y todo, pero ya casi terminamos, ya 2 semanitas se van rápido. Bueno, menos el día de ahora, porque ya se acabó. Okay. Sí, correcto. Ok, está teacher. Bien. Bye. Lo felicito. Gracias. All right. Cuídese. Bye. Bye.